Junior Rodríguez. ¿Qué tú quieres decir? Aquí, primeramente, los policías tienen que hacer un trabajo bien. Tienen que hacer un trabajo bien. Ayer en mi casa llegó Dicrim y entraron a mi casa sin orden de fiscal y sin nada, acusándome de una muerte de un tal policía y presunta que cuando me dan todos los golpes, que me malogran a golpe, me jalan y me dicen que ya yo no tengo que ver nada con eso. Y que no me ponga a hablar para no hacerme un expediente y mandarme a que me metan 20 años después que me dieron todos los golpes. Me dicen que ya yo no tengo nada que ver con eso. Me pasan a mano de redada. Me quitan de Dicrim. Me pasan a mano de redada y me dicen que ya yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Conocías tú al policía ultimado? ¿Hay policía? Ah, claro. ¿Tú lo conocías? Sí, yo lo conozco. Yo lo conozco cómo se llama, pero si lo veo, lo conozco. Abusó de mí. ¿Él? Me zafó esa muñeca. ¿El policía que está muerto? Me dio todos esos golpes. ¿Pero quién? ¿La policía? El policía de Dicrim. ¿El que está muerto o la, tú dices la policía? No, 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 la policía, el que está vivo. Ellos fueron allá. Ah, ok. Dique, acusándome por eso. ¿Y entonces, ¿dónde tú estabas al momento? En mi casa. Yo estaba en mi casa. Y ellos llegan allá. Y entran a mi casa sin oye de fiscal ni nada. ¿A qué tú te dedicas, Junior? Yo me dedico, yo trabajo construcción. Entonces no tienes tú nada que ver con la muerte de ese policía. No, pero que ya ellos me identifican y si en... ¿Cómo que se llama esto? La investigación. Y entonces, después que hacen la investigación, que me malogran a golpe, me jalan a un cuarto y me dicen, ya tú no tienes nada que ver con eso. Ya nosotros te pasamos a mano de... ¿Qué te hicieron? Me dieron palo, me pusieron... Ahí en ese pie me pusieron una colcha y me dieron con un palo para que no se me notaran los golpes. En la espalda me dieron con un tubo. Me dieron patá, me dieron con la macana. En la cabeza me dieron un macanazo que yo caí inconsciente. Inconsciente caí de que me dieron ahí. Entonces, después que me dan los golpes, me jalan a un cuarto. Y me dicen que ya yo no tengo que ver con eso. Que me pasan a mano de redada, pero que no me ponga a estar hablando nada. ¿Cuál es tu nombre? Repítamelo. Junior Rodríguez. ¿Qué edad tienes y dónde vives? 21, en Pueblo Nuevo.